Hoy nos encontramos en el Palacio de la Autonomía, justo frente al Templo Mayor, donde podemos encontrar la exposición interactiva CSI The Experience, donde se nos simulan dos escenas del crimen, las cuales cogemos a nuestro gusto y a través de un recorrido podemos ir recabando evidencias y reuniendo pruebas a través de los diferentes laboratorios, para finalmente encontrar al autor de la escena del crimen. Pero ¿para qué se los cuento yo? Vamos a verlo. La exposición interactiva de CSI ha llegado a México tras un recorrido por todo el mundo que incluye países como Irlanda, China y Taiwán, gracias a Destino Entertainment, Fundación UNAM y AX en Latinoamérica, canal donde se transmite la serie a todos los países hispanohablantes. La muestra brinda la oportunidad de ser investigador forense y convertirse en agente por un día, descubriendo la tecnología y procesos criminalísticos vistos en la famosa serie de televisión. Esta iniciativa llega a nuestro país tras abrirse la carrera de criminología en la UNAM y se busca que los estudiantes y los expertos en la materia, así como los fans de la serie, se acerquen a conocer campos tan importantes como la genética, el ADN y la toxicología, entre otras disciplinas. La exposición estará abierta todos los días de la semana de 10 de la mañana a 6 de la tarde durante todo un año y les recomendamos que asistan y descubran si son capaces de identificar al asesino. Vale, pues esto es todo lo que podemos encontrar en CSI The Experience. No olviden venir aquí al Palacio de la Autonomía y disfrutar de esta increíble experiencia. Nosotros somos Huella Lince y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, darle me gusta en Facebook, seguirnos en Twitter y si les gustó este video, apóyenos con un pulgar arriba. Si quieren ver más contenido del canal, no olviden suscribirse aquí abajo. Yo soy Eli Juárez y nos vemos a la próxima.